Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 100 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, para un total de 3.835 personas contagiadas en el departamento. 2.450 se han recuperado, 1.244 están en casa, 34 hospitalizadas, 25 en UCI y 82 han fallecido. Durante el mes de agosto, todos los fines de semana se implementarán los toques de queda en Valledupar como mecanismo para evitar contagios de coronavirus. Mañana, viernes 7 de agosto, a las 8 de la noche, inicia la medida. El lunes 10 y martes 11 estará cerrado el mercado público de Valledupar debido a que las autoridades de salud desinfectarán el lugar para prevenir la propagación del COVID-19. Se determinó que se van a habilitar 4 portones para recibir a los visitantes, donde se exigirá pico y cédula, lavado de manos y tapaboca obligatorio. Aplazan juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, procesado como autor del delito de corrupción al sufragante. La próxima diligencia judicial quedó programada para el próximo 26 de agosto a las 8 de la mañana, de manera virtual vía streaming. En el día de ayer, el defensor técnico del procesado, el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, remitió un correo electrónico al juzgado a través del cual solicitaba aplazamiento de esta diligencia en virtud de que había sido citado con antelación a este caso a una diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Ante la aglomeración y falta de medidas de bioseguridad en la oficina de tránsito del municipio, algunos ciudadanos solicitan la intervención de la Secretaría de Salud local. Las autoridades ofrecen 2 millones de pesos de recompensa a quien suministre información por un preso que se fugó de la estación de policía de Manaure Cesar. Se trata de Jesús Aviloria Contreras, procesado por el delito de tentativa de homicidio. La víctima fue su excompañera sentimental, quien quedó parapléjica. Animalistas de Valledupar recaudan fondos para trasladar gatos abandonados a la ciudad de Bogotá, donde serán recibidos por la Fundación Mil Bigotes para luego ser adoptados y protegidos. Queremos que estos gatitos puedan ser adoptados, puedan ser esterilizados y conseguir una excelente familia. Anímate, ayúdanos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. La Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su plan en la calle y en los territorios, materializó las órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías de Bogotá en contra de 2 funcionarios y un abogado por presuntos hechos de corrupción en el trámite de procesos judiciales. El grupo de fiscales delegados ante el CTI solicitó la detención de un juez municipal de Boscón y Cesar, un fiscal seccional de esa misma población y un abogado de la localidad adscrito a la Defensoría Pública. Este último se presentó ante las autoridades en las últimas horas. Las indagaciones del ente investigador evidencian que las 3 personas habrían conformado, al menos desde el 2017, una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero. La fiscalía cuenta con evidencias de que habrían manipulado por lo menos 5 procesos judiciales. Por estos hechos se les imputará a los presuntos indiciados, según su participación como autores, coautores o partícipes, entre otros, los siguientes delitos: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, prevaricato por acción, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. La Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su plan en la calle y en los territorios, materializó las órdenes de captura emitidas por un juez con función de control de garantías de Bogotá en contra de 2 funcionarios y un abogado por presuntos hechos de corrupción en el trámite de procesos judiciales. El grupo de fiscales delegados adscritos al CTI solicitó la captura de un juez municipal de Bosconia Cesar, un fiscal seccional y un abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo. Este último se presentó ante las autoridades en las últimas horas. Las indagaciones del ente investigador evidencian que las
tres personas habrían conformado, al menos desde el 2017, una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero. La Fiscalía cuenta con evidencia que habrían manipulado al menos cinco procesos judiciales. Por estos hechos, se les imputará a los indiciados según su participación como autores, coautores o partícipes, entre otros, los siguientes delitos: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar o ofrecer, fraude procesal, prevaricato y asesoramiento, entre otros. La audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Tuto Villa Ramírez, investigado contra delitos a la administración por el delito de corrupción al sufragante, fue aplazada. La diligencia estaba programada a realizarse hoy a las 8:30 de la mañana de manera virtual y fue transmitida vía streaming en el juzgado quinto penal municipal con funciones de conocimiento, pero fue aplazada por decisión del togado luego de la petición del abogado defensor. En el día de ayer, el defensor técnico del procesado, el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, remitió un correo electrónico al juzgado a través del cual solicitaba aplazamiento de esta diligencia en virtud de que había sido citado con antelación a este caso a una diligencia en la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso radicado bajo el número 53.300, proceso que indica el abogado registra un procesado con o procesado aforado y que este proceso en particular había sido o la citación había sido hecha con mucha antelación a la que había expedido este juzgado para esta diligencia. De acuerdo al argumento del ente acusador, el exburgomaestre pactó acuerdos en la campaña electoral en el año 2011, cuando prometió a más de 800 familias invasoras de la capital del Cesar no desalojarlas de los predios a cambio de que votaran por él. Atendiendo la agenda del despacho y la agenda que también ya previamente tenemos coordinada con los fiscales delegados, entonces el despacho dispone señalar el día 26 de agosto del año 2020 a partir de las 8 de la mañana para retomar esta diligencia. Repito, 26 de agosto de 2020, 8 de la mañana retomaremos la diligencia. Señora secretaria, por favor, expida el acta y remítasela en la mayor brevedad posible al señor defensor para que también por los medios dispuestos conozca de esta determinación y por supuesto se prepare para esa nueva fecha en la que trataremos de retomar este juicio oral. De acuerdo a la Fiscalía, existen suficientes materiales probatorios en contra de Ramírez, el Tuto IA, entre estos un acta de compromiso que firmó con los invasores de Bello Horizonte 2, Los Guasimales, Tierra Prometida y Altos de Pimienta, el cual fue autenticado en una notaría. Es de anotar que este mismo proceso afronta Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien el pasado 27 de julio, la Corte Suprema de Justicia lo separó del cargo como gobernador del Cesar y lo condenó a 6 años de prisión. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Para conmemorar el mes del autocuidado, la administración municipal realizó una importante intervención en el pabellón del pescado de Valledupar. Lo que queremos es hacerle una intervención integral al mercado público para que toda la gente se siga concientizando que entre todos le podemos ganar la batalla al COVID. Desde el gobierno nacional nos han anunciado que se viene la etapa más crítica donde vamos a tener el pico de la pandemia. Es por eso que queremos hacer aquí tamizaje, repartir tapabocas, concientizar a las personas para que tengan ese distanciamiento y evitar que el mercado público se nos convierta en un foco de contagio. Hoy tenemos a los bomberos, tenemos a Interaseo, tenemos a la Secretaría de Salud, tenemos a Mercabasto, Secretaría de Gobierno Municipal, toda la institucionalidad
trabajando hacia un mismo horizonte, pero lo importante aquí es complementarlo con la comunidad y que entre todos nos concienticemos que vamos a ganarle la batalla al COVID si todos trabajamos unidos. La Secretaría Local de Salud, en articulación con Endupar, Oficina de Cultura, Mercabastos, Interaseo y Bomberos de Valledupar, realizaron desinfección y lavado de las instalaciones, fumigación contra el dengue, tamizaje para la detención de la COVID-19, vacunación en caninos y felinos, educación en medidas de autoprotección, limpieza de lotes y siembra de árboles. La Secretaría de Salud, Lina de Armas, aseguró que estas acciones seguirán realizándose para favorecer a la comunidad y prevenir la propagación de la COVID-19. Nos hemos articulado para hacer jornada de desinfección, vacunación de perros y gatos, tamizaje, y hemos restaurado unos lotes sucios que se encontraban aledaños al pabellón del pescado. No vamos a parar, seguiremos en estas acciones. En agosto, el mes del autocuidado. Por su parte, los comerciantes manifestaron su agradecimiento a la administración municipal, expresando que nunca habían realizado una intervención como esta. No hallaba la hora en que se llegara, de que llegaran ustedes a hacer eso. Muy contento, porque eso es para el bien del pueblo y para el bien de todos nosotros los que trabajamos aquí. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.
Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Multiservicio y Mantenimientos del Cesar, preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Al cumplirse un mes de la tragedia en Tasajera, Magdalena, la Clínica Médico Altas Complejidad del Caribe en la ciudad de Valledupar entrega reporte satisfactorio de 5 pacientes hospitalizados en dicha clínica. El día de hoy tenemos el gusto de informar por parte de nuestro grupo Clínica Médicos de Alta Complejidad que a un mes de la grave situación con el accidente de Tasajera, podemos estar dando un parte positivo hoy de nuestros 5 pacientes actualmente hospitalizados, 2 de ellos actualmente ya en el área hospitalaria, pacientes con quemaduras entre el 40 y 42% de superficie corporal, que tuvieron quemaduras de sus vías respiratorias, ya están en manejo por clínica de heridas con posibilidad de alta, y tenemos 3 pacientes aún en la unidad de cuidados intensivos, pero en condiciones ya de evolución positiva, con quemaduras entre el 63 y el 73% de superficie corporal. Importante contarles que de estos 5 pacientes, 3 de ellos son COVID positivo y al día de hoy podemos decir que también han superado su enfermedad. Hoy el reporte de COVID realizado durante esta semana fue negativo. Eso nos da pues una posibilidad de evolución satisfactoria de nuestros pacientes. El coordinador del CRUR, Neuron Pinto, lideró meses de trabajo con la Policía Nacional, Tránsito, Fiscalía y Municipio de Valledupar para endurecer controles sobre el uso de los emblemas de la misión médica y para que se investiguen denuncias sobre uso indebido e ilegal de los mismos. Esto en atención a un hecho reciente donde una camioneta que transportaba emblemas de misión médica sin estar autorizado para tenerlos chocó contra una vivienda y su conductor se dio a la fuga. Tenemos 2 líneas de emblemas, el emblema para vehículos o para infraestructura y los emblemas o carnet de la misión médica para el porte personal de cada usuario que así lo disponga el Centro Regulador de Urgencia, Emergencia y Desastre. Al ser parte de la misión médica del derecho internacional humanitario, hay sanciones importantes. Como lo especifica la ley, la norma, en relación a las personas que falsifiquen o que porten los emblemas de misión médica sin la respectiva resolución y permiso de del Departamento del Cesar. En época de pandemia, pues exigimos el respeto a los emblemas de la misión médica, al personal sanitario que porta los emblemas de la misión médica, a los vehículos e infraestructuras que tienen emblemas de la misión médica,
y a que seamos legales con el porte de los emblemas de la misión médica. Que no los utilicemos para lucrarnos de algunas acciones, de tener algunas prebendas por el uso de los emblemas de misión médica, y que solo se utilicen cuando estemos en plenas acciones, como lo especifica la norma de la misión médica, ejerciendo funciones sanitarias. Vamos a hacer investigaciones de algunas denuncias que se han hecho en contra del mal uso de los emblemas de la misión médica. Vamos con policía de tránsito a hacer retenes para verificar la autenticidad y la legalidad de los vehículos que portan los emblemas de la misión médica. Y con la fiscalía, por medio de la policía judicial, vamos también a hacer investigaciones de personas que están utilizando de manera inapropiada estos carnets de misión médica y emblemas de la misión médica. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios: celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Una recompensa de 2 millones de pesos ofrecen a quien dé información y captura de un preso que se fugó de la estación de policía del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Se trata de Jesús Aviloria Contreras, procesado por el delito de tentativa de homicidio, sindicado de ser cómplice en la agresión a su ex compañera sentimental, quien quedó parapléjica luego de ser agredida con un arma de fuego. De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el hoy prófugo sería quien al parecer le facilitó al supuesto agresor el arma para que cometiera el hecho, por lo cual fue detenido como cómplice del aberrante suceso. Según el inspector de policía de Manaure, Armando Contreras, dijo que estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Contreras indicó que al parecer el sujeto forzó la chapa de las rejas y posteriormente se fugó. Recientemente se lideró en esta localidad un consejo de seguridad, liderada por el personero municipal Javier Payares, funcionarios de la administración municipal y miembros de la fuerza pública. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, confirmó sentencia condenatoria de 6 años, 10 meses, 2 días y multa de 43.890.000 pesos e inhabilidad por el mismo tiempo de la condena contra Giancarlos Calderón Beleño, porque no cumplió el contrato suscrito con una EPS de régimen subsidiado de la capital del Cesar. La fiscalía demostró que Calderón Beleño incurrió en el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo en calidad de interviniente. La determinación del alto tribunal fue motivada tras las contundentes acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, donde se pudo evidenciar que la EPS de Usacawi, durante el año 2011, celebró 4 contratos de prestación de servicios con Calderón Beleño por un valor de 87.780.000 pesos, que tenían como objeto el transporte de pacientes. El ente investigador estableció que aunque se pagaron las cuentas de cobro, el servicio no fue prestado o no se encontró soporte de la actividad. La captura del hoy condenado se produjo el 10 de marzo del año 2017. Posteriormente se adelantó a la audiencia de imputación, en la que el hoy condenado aceptó los cargos formulados y se impuso medida de aseguramiento en su residencia. Luego de la lectura de sentencia condenatoria, el despacho judicial revocó la medida de detención domiciliaria y ordenó el traslado de Giancarlos Calderón a la cárcel.
WhatsApp 315-215-6851. Doña Llanos Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Llanos Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Llanos Fucsia. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa. Controles policiales durante el fin de semana del 7 de agosto para evitar un puente recreativo realizará la policía del departamento del Cesar. 17 de 25 municipios del departamento del Cesar decretaron toque de queda y 15 de ellos ley seca durante el fin de semana. El departamento de policía Cesar estará en las calles para brindar la seguridad a toda la comunidad durante el fin de semana. De manera preventiva se coordinó con los alcaldes para que en 17 de los 25 municipios del Cesar decretarán toque de queda y 15 de ellos estarán con ley seca. Tendremos 60 puestos de control en las vías del Cesar y zonas urbanas de los municipios. 200 funcionarios de nuestra especialidad de tránsito realizarán controles para evitar que las personas de manera irresponsable transiten por las vías del Cesar. En desarrollo de estos controles para el caso de Valledupar se dispondrá de 370 unidades o profesionales de los diferentes grupos y especialidades. Incluso personal de la parte administrativa apoyará al personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante. Durante el fin de semana se desarrollarán 22 comandos situacionales en el departamento. Adicional a ello, la ejecución de controles fijos en 17 zonas estratégicas de Valledupar. Se dispusieron también de 3 patrullas que estarán de manera constante, en forma exclusiva, recorriendo las avenidas principales de Valledupar. Contaremos con 5 grupos de control que
que estarán en los sectores populares atendiendo posibles alteraciones del orden público. Asimismo, contaremos con las patrullas de investigación criminal y de inteligencia y toda una labor preventiva. Invitamos a la comunidad a cumplir con los toques de queda en el departamento durante este festivo 7 de agosto. En el municipio de Valledupar, el toque de queda regirá desde este viernes 7 de agosto a las 8 de la noche hasta el sábado 8 de agosto a las 4 de la mañana. Nuevamente, el sábado 8 de agosto a partir de las 8 de la noche hasta el domingo 9 de agosto a las 4 de la mañana. Y el domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde hasta el lunes 10 de agosto a las 4 de la mañana. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. De tres impactos de bala fue asesinado un hombre en una habitación en el barrio Nueva Esperanza de Bosconia Cesar, en la vía que conduce a Valledupar. El cuerpo de la víctima, identificado como Dulis Alberto Rico, quedó tendido boca arriba en el lugar. El crimen se registró en la tarde de hoy y, según trascendió, Rico era conductor de bus de servicio interdepartamental que residía en Valledupar, quien se encontraba sin camisa y en bermudas cuando llegaron dos sujetos y uno le disparó en repetidas ocasiones. Él había guardado el bus y estaba reposando para descansar y volver a salir mañana a trabajar cuando llegaron a matarlo. Era una buena persona, trabajadora, no le conocíamos problemas, dijo un allegado a la víctima. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente mediante labores de vecindario. Trascendió que al parecer hay un capturado por este homicidio. Funcionarios de criminalística llegaron hasta el lugar de los hechos para practicar la inspección del cadáver. Indignada se encuentra la directiva de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, luego que la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe diera de alta a un preso casi desnudo. Se trata de Guillermo Camargo González, quien fue ingresado en el centro asistencial el pasado 25 de julio debido al cáncer de próstata que padece. Al paciente lo entregaron a la guardia del INPEC casi desnudo y en pésimas condiciones en la que fue internado. Hola Valledupar, les habla Nesli de Huellitas Callejeras. Junto con Animal Paradas y la Fundación Mil Bigotes, estamos recaudando 2 millones de pesos con el único fin de transportar los gatos de Valledupar hacia Bogotá. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es esto? Queremos que estos animalitos tengan una excelente calidad de vida, que ya no estén sufriendo en las calles el maltrato y el abandono. Valledupar está liderando los índices de maltrato y abandono a los gatos. En Valledupar actualmente existe una sobrepoblación felina. Como concejal defensor de los animales, le solicito respetuosamente a la administración municipal que le permita a estas fundaciones que hoy necesitan un permiso para trasladar estos gatitos a la capital del país. Animal Paradise y Huellitas Callejeras necesitan de tu ayuda. Necesitamos recoger 2 millones de pesos para poder trasladar a estos gaticos a la ciudad de Bogotá. Queremos que estos gatitos puedan ser adoptados, puedan ser esterilizados y conseguir una excelente familia. Anímate, ayúdanos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle.
Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios: celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Debido a que les adeudan 11 meses de salario, trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar completan 4 días de huelga de hambre y en la mañana de este jueves realizaron una nueva protesta para reclamar sus honorarios. El hospital merece la atención de todos los vallenatos y los cesarenses. Hoy hay despidos de trabajadores con antigüedad de 10, 15 y 20 años y que perdieron la posibilidad de tener una pensión digna después de tantos años de servicio. Hoy somos señalados, somos vituperados por las personas que creen que esta huelga es injusta y no es así. Hemos trabajado y como cualquier trabajador merecemos un pago justo
Exigimos. Exigimos que el gobernador atienda las necesidades de los trabajadores. Exigimos. Exigimos solución de la problemática del Hospital Rosario Cubareco de López. Exigimos. En la tarde de hoy falleció Adán Enrique Montero Jiménez, quien nació un 4 de octubre de 1940 en la ciudad de Valledupar. Fue el más célebre guacharaquero del viejo Valledupar, compartió escenario con los más grandes exponentes de nuestra música vallenata como Poncho Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Ivo Luis Díaz. Montero Jiménez era un vallenato raizal que siempre se destacó por su destreza y habilidad para tocar la guacharaca en los distintos aires musicales. Fue el amigo y compañero entrañable de parrandas del Rey de Reyes Nicolás Elías Colacho Mendoza. Por otra parte, Adán participó en el Festival de la Leyenda Vallenata, coronándose rey con Nicolás Colacho Mendoza en el año 1969, con Alberto Pacheco en 1971 y con Raúl El Chiche Martínez en 1981. Actualmente formaba parte del conjunto institucional de la alcaldía de Valledupar, Los Juglares.